Hello, hello, good evening, good evening. I don't know if you can hear me. Good evening, teacher. Hello, 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 hello. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes, teacher. Yes. Hola, hola, hola. Okay, now I have all the volume. Can you hear me? Hola, hola. Yes, teacher. Okay, thank you. Appreciate it. Nice. So we are 16 participants right now in the meeting. So we are going to wait for the rest to join the meeting. Hello, thank you for being on time. Thank you for joining. Today is Tuesday, okay, Tuesday 20th. And we have the four section today, okay? So let's take advantage of the time, okay? We are 15, alguien se salió. Now we are 15. So remember, be ready, be with your pen, your pencil, notebook, something, okay, in which you can write down information about the class. And today we are going to try to cover, at least today we finish unit number one, okay? And if we have time, so we are going to start unit number two today, okay? So in that way, like probably Monday next week, we will be finished also unit number two, okay? So one more time, remember that it's very important for you to be working on the platform, okay? No importa que vayamos aquí en la unidad 2, so usted puede ir a la unidad 5 si usted quiere, no hay problema. De parte de Inglés Corporativo siempre van a estar mandando mensajes que si no hemos trabajado en la plataforma, que si necesitamos ayuda, si tenemos algún problema con algún ejercicio, etcétera, etcétera. Ellos siempre nos van a estar mandando esos recordatorios. Si usted ya va avanzado en la plataforma, usted ya va por finalizar, pues haga caso omiso a esos mensajes, right? Pero si usted todavía no ha avanzado, no ha trabajado en la plataforma, esos mensajitos son para usted, para recordarle que debemos de trabajar lo más que podamos, ¿ok? So, ese es un pequeño comercial. Todos los días voy a estar recordándoles que el uso y el trabajo de la plataforma es indispensable para poder usted aprobar este módulo. Así es que no dejen eso para última hora. Si ya todos estamos al 100% en la plataforma, perfecto. Pero sé que todavía hay algunos que no han avanzado mucho. Por favor, eso es lo más importante para ustedes en el desarrollo de este módulo, que usted esté completo en su trabajo de plataforma. Ok, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a trabajo de plataforma. ¿Estamos bien? Teacher. Dígame. Sí, yo tenía problemas para entrar, pero pues ya hoy pedí asesoría y soporte y sí, ya voy a poder realizar las actividades en las que estaba atrasada. Ah, okay. No, no había podido ingresar, no sé por qué, quizás creo que había digitado mal algo, pero ya hoy sí me comuniqué y ya me dieron la información y ya voy a poder ingresar. Tuvieron que resetear la contraseña. Sí, me imagino que sí porque me lo volvieron a pedir, pero sí, ya me voy a tratar de poner al día con los atrasos que llevo ahí. Excelente, muy bien, Lizeth, no hay problema. Gracias, lo importante es que ya va a iniciar ahí a trabajar. Excelente. ¿Alguien más tendrá problemas con la plataforma? ¿Cindy? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Fíjese que yo, más que problema, es una duda en un ejercicio. Uh-huh. Que el 2.4
como el número 9. El ejercicio es, really, your house, many bedrooms, es la question, la pregunta. Y en las respuestas está, do have, does have, do have, do haves, and does haves. Y la respuesta correcta al final era, does have. Pero mi pregunta es, ¿por qué empieza con does si está hablando de yours, como de la casa de ellos? ¿Y por qué el verbo va en have, sin la S, si estamos utilizando does? Vale, déjeme verificar. Me dice que es el 2, ups, que es punto el 2.4. Déjeme ver. Uh-huh. I have it here. This is the knowledge check. Okay, so uh-huh. En el 2.4, this es una, es un knowledge check donde dice complete the conversation, then select the options uh-huh. to complete the blanks. Okay, ¿en cuál tiene la duda? ¿En la primera? No. Como tiene la número 9. Como la 9 viene siendo. Linda. Uh-huh, Linda, y luego dice really. Uh-huh, Linda, really. Uh-huh. Okay, déjeme ver acá. Linda, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Really, ah, okay, aquí está. Dice, do, okay, does your house have many mm-hmm. bedrooms? That's, esa es la respuesta, ¿verdad? Does your house, okay, have many bedrooms? Acá es have porque tenemos el auxiliar. Cuando hay un auxiliar, el verbo no uh-huh. cambia. Ok, para tercera persona, uh-huh. sí, vamos a usar has. Ok, yo digo I have, uh-huh. she has. Eso sería en una oración positiva. Pero cuando nosotros tenemos el auxiliar, uh-huh. do or does, en este caso, el verbo no cambia, así sea tercera persona. Ok, en este caso, Linda. Pero... Uh-huh. Mi duda es porque se supone que tendría, bueno, según yo era do your, y es does your en la oración. Yeah, it's does your house, ok, uh-huh. aquí es tercera persona, ok, es, uh-huh. o sea que aquí hay como dos preguntas en una. Porque ahí hay dos question uh-huh. marks, right? So, aquí, uh-huh. sí, estamos hablando de tercera persona, housed. Okay, does your house have many uh-huh. bedrooms? Esa sería la respuesta correcta. Lo que sucede es que aquí hay two questions. We have two questions in one. Okay, por eso es que tal vez uh-huh. lo miramos un poco extraño. Porque we have two questions. And me dijo que tenía otra. ¿Cuál es la otra? Ay, pero... No, no, solo es esa. Ah, que, solo es esa. Según yo, hubiera tenido que empezar por do, pero estamos hablando de que está hablando como de, tal vez sería como, se refiere a la house como un it. Exacto, exacto, como un it. Uh-huh. En ese caso, okay. Y el verbo, acuérdese, uh-huh. cuando usted tenga un auxiliar, and this is for everyone, when we have an auxiliary, el verbo no me le quite ni le uh-huh. ponga nada, el verbo queda igualito. Si esto fuera una oración positive, sí, yo digo, I have two flowers, pero yo quiero decir, ella tiene dos flores, she has, ahí sí. Porque estamos en positivo, pero en este caso, in questions, no le voy a cambiar nada al verbo. Ok, nice. So, let me share the screen one more time. Espérenme, que no sé qué pasó aquí. Creo que ya lo estaba compartiendo, dejen ver. Mm-hmm.
Okay, let me see.